Del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado. El día primero del primer mes del año segundo se construyó el santuario. Moisés lo construyó, colocó los pedestales y los tableros, puso los travesaños y levantó las columnas. Después desplegó la tienda por encima del santuario y sobre ella puso, además, un toldo como el Señor se lo había ordenado. Colocó las tablas de la alianza en el arca, puso debajo de ella los travesaños y por encima la cubrió con el propiciatorio. Llevó entonces el arca al santuario y colgó delante de ella un velo para ocultarla como el Señor se lo había ordenado. Entonces la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de la reunión, pues la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Y en todas las etapas, cuando la nube se quitaba de encima del santuario, los hijos de Israel levantaban el campamento, y cuando la nube no se quitaba, se quedaban en el mismo sitio. Durante el día, la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y durante la noche había un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus tiendas. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Hasta el gorrión ha encontrado una casa, y la golondrina, un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. ¡Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos! Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente: El reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos peces en cestos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús. Sí. Respondieron. Y él les dijo: Así que todo aquel escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de ese lugar